Nuevo León, ¿qué está pasando ahí y qué ocurrirá en los próximos minutos? Falta una hora y media. En hora y media, Samuel García dejará el gobierno de Nuevo León para, como ha dicho, dedicarse de lleno a su campaña, para buscar votos, para tratar de ser presidente de la República. En su lugar, al menos hasta este momento, 22:33 de la noche, todo indica que se quedará la mano derecha de Samuel García, Javier Navarro, el secretario de Gobierno, se quedará como encargado de despacho. Todo gracias a una suspensión a su favor dictada por un juez federal que es hasta el momento la carta más alta en este juego, en este palenque en que se ha convertido la sucesión en Nuevo León. Pero esta suspensión puede ser impugnada por otro amparo y así hasta que esto llegue a un tribunal o a la Suprema Corte. Así está Nuevo León a, pues qué, a menos de 90 minutos de que se vaya Samuel García. Ayer fue el Congreso pegando una notificación en el Palacio de Gobierno diciéndole a Samuel García, ya elegimos gobernador. Hoy un juez federal le responde al Congreso de Nuevo León que no, que Luis Enrique Orozco, elegido por la mayoría de diputados del PRI y el PAN, no puede ejercer como interino y que Javier Navarro, secretario general de Gobierno, debe quedarse como encargado del despacho. La suspensión, el documento del juez, fue pegado en la ventanilla de una oficina que nadie atiende en el Congreso local. Así, los nuevos usos y costumbres de la política en el Estado. Así, la guerra de amparos en el pleito por la silla de Nuevo León. Y como en casino de palenque, el que tire la carta más alta gana. La última la lanzó Samuel García con esta suspensión definitiva que no solo ordena al Congreso local elegir gobernador interino, sino que este debe ser una persona de Movimiento Ciudadano para que continúe con el programa del gobierno actual, considere el juez. Mientras eso sucede, también ordena que debe ser el secretario general de Gobierno quien funja como encargado del despacho. Pero no es todo. El juez también ordena que se solicite la presencia de la Guardia Nacional a fin de que se evite la toma del Palacio de Gobierno. La carta más alta es, hasta este momento, el amparo promovido por el grupo de Samuel García. Me voy a la presidencia a las 11:59 y conforme esta suspensión definitiva, se queda Javier Navarro hasta que termino mi campaña, que como sé que voy a ganar, pues no voy a volver y Javier se va a quedar más tiempo. Esta noche en Monterrey, policías estatales han tomado el interior del Palacio de Gobierno. No vaya a ser que una carta más alta caiga en las próximas horas y el pleito por la silla de Nuevo León dé un nuevo vuelco. Porque en el palenque en el que hoy está convertida la vida política del Estado, ningún gallo puede declararse ganador hasta que un tribunal o la Suprema Corte lo decida. La última palabra no ha sido dicha. Y así las cosas, a ver quién llega con el mejor recurso legal. Increíble que se haya llegado a esta situación, pero bueno, ¿cómo están las cosas en este momento? El Palacio de Gobierno, lo veíamos, sigue resguardado por policías estatales. Hace unos momentos llegó, pues, ¿qué sería? Unas 10, 12 personas se identificaron como integrantes del colectivo NL24 con velas y para manifestar su preocupación por la crisis que se está viviendo. Así las cosas, en razonable calma. Falta una hora y 23 minutos para que se vaya Samuel García. ¿Por qué se llegó a esta situación? Y como decía Marco Silva en su crónica, ¿quién va a tener dentro de media hora o dentro de 45 minutos la carta más alta para proclamarse o reclamar que es el legítimo gobernador interino o encargado de despacho de Nuevo León? Vamos a regresar ahí en unos momentos. ¿Quién ya obtuvo la licencia definitiva para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es Santiago Taboada? Se va a separar de su cargo como alcalde en Benito Juárez para competir como precandidato del Frente opositor al gobierno de la Ciudad de México. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ya le concedió esta licencia. Estamos en este tema con un ojo en Nuevo León. Volvemos en unos momentos. Antes de